Bienvenidos a Huevo Frito y el primer reclamo que tengo es ¿por qué no está mi nombre en los créditos? ¿Y con qué huevo me van a poner? Mi mamá insistió tanto en redes sociales que terminé trabajando en este programa. Gracias, mamá. Gracias a los amigos que me permiten estar aquí. Gracias. Ganaste el reality de Huevos Fritos. El reality. Así como En Contacto tiene su reality para buscar presentadora que no saben qué cosa más ponerles a hacer. A mí me dejaron aquí solo porque es que me gustaba el café. Hoy en Huevos Fritos tenemos el tema huevo bobazo. Y encima, oye, huevos cojudos. Te pusimos una chopa como para, oye, que parezca tanto, que no es la misma tanto, ropa. Tanto comentó Dorita que le mando un beso gigante y que tenemos esa cita pendiente, que ya nueva contratación. Aquí estoy, la contratación. Aquí está, ganó el reality los huevos Gané fritos. Gané más rápido que María Mercedes Cuesta en Contacto. Oye, que... Oye. Y eso, oye, que participabas con mamá y hija, o sea... Qué yo fuerte. Gané. Oye, déjame decirte algo que me parece increíble. Mira, si cada huevo tuviera algo, y como te lo he dicho, he tenido el privilegio de podértelo decir en privado. Mi papá tiene uno. ¿Qué cosa? Un huevo. Ah. Le cortaron uno por un tema de cirugía. Perdón, papá. Continúa. Ah, pero bueno. Gracias por esa información. Eso te iba a decir. De hecho, que he tenido el privilegio de poderlo conversar contigo en privado. Tú serías el huevo que tiene la agilidad mental más potente. Porque de verdad que sí. Eso es algo que yo admiro. O sea, somos unas bestias por acá. Son tan celosos, son tan celosos. Este acoso. Son tan celosos. Este acoso. Es un acoso que permito. Oye, ¿por qué huevos bobazos? Alguien explíqueme por qué huevos bobazos. Por esa cara, mira. Mira. Por esa pregunta. Tenemos mensajes. Lea. A ver, después dice que yo soy el que interrumpe, que le hace un desorden. Generaste una pregunta, respondámosla y de ahí es lo que lo ya, otro. Yo ya no quieres. Ah, ya, okay. Me disipo. Porque somos bobazos en el amor, loco. Esa es la verdad. Hazte una cosa. Somos bobazos para enamorar. Uh-huh. Ya, de eso vamos a estar hablando. Y ahorita es en más este difícil, programa. Además, claro, ahora. Ya no sabes cuándo es al lado. Ya vamos a entrar en materia. Primero voy a saludar. ¿Qué tema? Andrea Pérez nos envía saludos. Hola. Diego. Porfa, salúdame en el siguiente programa. Eres mi crush. Éxitos. Oh. Un beso para ti. Andrea. Familia, no es familia. Wendy Herrera, son los mejores huevos que tiene el Ecuador. Gracias. Oh. Muy bien. Y criollos. Mestizo. De granja. Fabricio Quillas nos escribe, excelente. Me gusta, Daniel Sea, que para contarte la historia de algo... Empieza la historia de cómo se creó el algo. Cómo se viste el algo. Por qué tiene ese color ese algo. Y así para recién concretar, jeje. Y nunca concreta. Felicidades a todos. Así yo tan ecléctico, multisensorial, histriónico y todo lo que es. Yo sé. Muchas gracias. ¿Saben qué? ¿Por qué no vienen a hacer ustedes el programa? Ah, claro. ¿Por qué no vienen ustedes a hacer el programa? Ya, de una vez, vengan ustedes. Oye, vengan, pero sabes que tenemos muchos comentarios positivos. Todos son positivos. Me encanta, Hasta las puteadas. No, y me encanta que realmente... Pero sí leen los negativos también. Sí, nos reímos. Sí. Un día me dijeron a mí, señorita. Ya llegamos a los 20,000. Un día me dijeron, señorita. Estamos a 980,000 de recibir 10 latas. ¡Vamos! Pero es un buen momento para recordarles que todo esto es gracias a... Produvita, colágeno suplemento alimenticio, porque es a base de proteína que contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, vitamina B6, glucosamina, citrato de magnesio, sulfato de zinc, presentación en 4 sabores, vainilla, fresa, mora y frutos rojos. Oye, ¿cuáles pues son los beneficios sabores, de toda esta maravilla? Pues con el uso diario prolongado, ayuda a mejorar la salud de la piel, brindando una apariencia como la mía, más joven. Aumenta la masa muscular. La pena, este maestro Gaño, ¿no? Como se nota, ¿no? Como se nota. Detiene el desgaste de tejidos y articulaciones. Ya no me quedo doblado. Por lo que es ayudante en tratamientos para reducir dolores causados. ¿Cómo me cuesta decir eso, maldita sea? Artritis y o reumatismo. Súbela. A ver, algo importante que hay mejor que destacar. Yo creo que ese de frutos rojos tiene que ser interesante en un postre. Sí, ¿eh? Pues, ¿qué me hago? ¿Se puede hacer postre? Mejora significativamente la apariencia del cabello y de las uñas también. Sí, también, por supuesto. También. Gracias, Produvita. Pero que nos ponga pilas también, porque yo sí acepto que cuando yo me enamoro,
Qué bestia, hasta me he metido con algunos que ni siquiera... Oye, tú me contaste, ¿puedo contar eso? ¿Con esta empresa? Esteban me traumó. Cuenta. O sea, yo también te admiro por eso. Ay, lo de las dos. Sí, no, o sea, yo... Las dos. Yo tengo rollos ahorita, ¿no? Mi situación sentimental básicamente está lagueada, está como, está cargando. Loading. Sí, está así. O sea, la mayoría de mis amigos que ven este programa sí saben. Y la única, bueno, cuando estaba yendo a terapia por ese tema, la terapista me dijo... Váyase de ahí, salga corriendo. Yo pasé 2 años y sigo ahí todavía, pero lo que voy es que yo escuchaba tu historia y decía, este man, la psicóloga lo recomendó que vaya a tener relaciones con una mujer para ver si realmente, o sea, prueba todo para ver si te gusta. A ver, eso y este man no solo va con una, va con dos. O fue bacanísimo. Yo digo, admiro esa capacidad. Si lo vas a hacer es con todo. Admiro esa capacidad de obedecer e ir un poco más allá. Es que porque hay que experimentar. Yo no he podido hacerlo. ¿Sabes qué? Hay que experimentar. No, y te agradezco, Víctor, querido. Siempre conversar contigo siempre es un privilegio, amigo querido, realmente. Y te digo de verdad. O sea, es que sí. O sea, la vida se trata de experimentar. Y lo que sucedió a mí, ojo, defiendo también. Mi psicóloga no es que me dijo, oye, no te arrepientas, sino que me dijo, oye, bacán, prueba las dos cosas. Ah, de prueba, porque claro. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo te va a decir, va a tratar de cambiarte? No, ella me dijo, qué bacán que ya aceptes esto, pero prueba también lo de acá. Y si a ver, uno se enamora igual de cualquier. Yo me enamoré de ambos lados. Me enamoré alguna vez de una mujer, me enamoré alguna vez de un chico. Pero yo creo que el químico que fluye dentro de nosotros cada vez que nos enamoramos es el mismo. Te enamores, sea de vaca, perro, chivo, hombre, mujer, lo que sea. Porque además, de hecho, está comprobado que es... Hombre, mujer, lo que quiera, pero... De lo que te enamores, igual, a ver, igual esta... Esa man que se cree que es gato, ¿viste? Esa man, sí. ¿No vieron ese video? Sí, yo sé. Pasan novedades. Documentales. Que cuando ve un perro ceriza. Lo único que no puede hacer es limpiarse como los gatos. Es no transespecie, ya. Es como, pero es bacanísimo. Ya es otro nivel, claro. Oye, Víctor, ¿tú te consideras bobazo por el amor? O sea, para conquistar. Sí, sí, muy malo. Soy pésimo, soy muy malo. ¿Cuál es tu A mí lo que me cuesta es darme cuenta que la otra persona hay una insinuación, hay un coqueteo. No me doy cuenta. Entonces tiene que pasar mucho rato para que me digan, oye, ¿sí sabes que yo? No, en serio. Y no sé, puede ser también un rollo seguro. Pero ahora es más sencillo darse cuenta por las redes sociales. Sí, pero a veces no, tú no sabes si es hola o no. No, pero estamos hablando de personas. Tengo 80 mensajes donde dices sí, sí, y tú no sabes si es de verdad. O puede que te esté poniendo la cascarita, porque ahorita cualquiera, claro. Y después aparece en una página de farándula. Y me acosó, me dijo, ni sé qué. Claro, me pues estoy embarazada. Yo por eso yo no... Yo por ahí, no, nada. Es como, ah, no, ni siquiera. Pero cuando es cuando éramos más Víctor, pelados. ¿Quiero una cita contigo? Like. Hasta ahí no me llevo. Yo me acuerdo... Pero, ¿bobazo es mandarina? No, eso es otro así tema. Así es, tontería. Por ejemplo, yo me acuerdo que... Creo que tenía que 12 años, algo así, no me acuerdo. Y estábamos en Salinas y estábamos con un grupo de amigos y de amigas, ¿no? Y todos que... Y no sé por qué esa estupidez que hacemos los hombres nos ponemos a... No a pelear, a luchar entre él y yo. Pues, entre un amigo y yo, así. Claro. Ah, y claro, están a las madres no les interesa, por si acaso, cuando hombres pelean, no les interesa. No les parece que bacán, no les parece que chévere. Se ven un par de idiotas peleando y las madres estaban así. Y yo agarré y le hacía un candado al cuello, hacia el man. Y no sé qué cosa, hecho el bravo y todo. Más que lo lastimé a mi pana, pobrecito. Y cuando se acabó la pelea ya no había ninguna. Yo creo que no había quedado ninguna y había una que me gustaba. Exacto. Ahí. No pasó nada. Muchos años después le pregunté, ¿te acuerdas? Y me dice, sí, sino que te vi pelear y ya me fui. No, o sea, fue todo lo contrario. No sirvió para nada. Esto no hacía yo, esto lo hacía con unos amigos que por llamar la atención se empezaban a hacer bromas y la broma terminaba en esto. Se tiraban saliva. Y según los manes, estaban quedando el hijo de puta y las pelaban así. Y yo... No, muchachos, no, ya. Eso, por ahí no va. Por ahí no. Pero sí, uno, igual uno de pelado sí dice... Yo no sé si es un rollo con el autoestima o qué sé yo. Por ejemplo, en Buenafé una vez hubo una fiesta en la casa de un amigo mío, Nando Cedeño. Una fiesta que se anunció. Porque era un pana niñado. Entonces fue todo el mundo. El único pana niñado que tenemos en Buenafé. Que iba a ser una fiesta. Todos éramos chidos en la mierda. Y una fiesta bacanísima donde se anunció que venían peladas de Quevedo, de Babahoyo y de Guayaquil. Entonces, por lo tanto... Ah, era la fila, pues. Era, perdón si sonó feo, pero era... No quiero decir culos nuevos, pero carne fresca. En todo caso, era gente que nosotros ya... O sea, en Buenafera sí, pues ya habíamos visto todas. Entonces, queríamos ver gente nueva. Vamos. Entonces, yo fui, ni sé qué. Puta, creo que presté ropa, me la compré, no recuerdo. Fui a la fiesta y vi una man guapísima. Hasta el día de hoy puedo recordar su cara. Guapísima, que la man miraba y yo la miraba. Decía... Esta manés, me lanzo a sacarla a bailar
Y uno, obviamente, cuando uno no es tan agraciado, tiene que... uno tiene que experimentar otras cosas. Entonces, yo aprendí a bailar. Yo sé hacer un montón de cosas. Malabarismo. Todo. Claro, o sea, estabas así. Todo. No sabía pelear. Entonces era... No podía jugar eso de las luces. No sirve. No sirve. No sirve. Ni tirar saliva, que tampoco sirve. Tampoco sirve. Entonces yo, nunca me atreví, nunca llegué más allá. Pasa el tiempo. Me hubieras asaltado, por lo menos. Podrías. Pasa el tiempo, recibo una llamada, en ese tiempo convencional, recibo una llamada telefónica, y me dice, hola, ¿cómo estás? Sí, dice, una voz hermosa. Yo nunca hablé con ella. Me dice, ¿te acuerdas la chica que te estaba mirando el día en la fiesta de Nato? Soy yo. Se hizo. Vea eso. Para no alargarte la vaina, fuimos novios por teléfono, nunca la vi, porque ella vivía en Babahoyo y yo vivía en Buena Fe, entonces había una distancia larga, chido. Y no era época de celular con fotos. No, me digas que era como McDonald's. Éramos novios, teníamos tres meses de relación. O sea, ya era como que feliz día, o sea. Claro. Hasta que la mamá me dice, luego, la semana que viene es mi cumpleaños, quiero que vengas acá a Babahoyo, te quedes a dormir. ¿Te quedes a dormir? Ya comí. Claro. Me preparé. Embalador. Entrené, ¿no? Para ese momento. Flexiones de pecho. Entrené. Llegué de otra manera, para que me acolito. Llegué. Nos tomamos en una gasolinera y resulta que la que llegó no era ella. No era, era otra man. Era una man más fea que pegarle a un niño. ¡No! Espero que no esté viendo esto. Esperemos que no esté viendo esto. Y por supuesto, ¿qué hice? Me puse bravo. Encima me ofendí. O sea, me quiso dar un beso y le hice así. ¡Claro! Y el pana con el que yo andaba, que de paso uno de mis mejores amigos, y él es gago. Nos vamos, ¿no? Y nervioso es más gago. Nos vamos. Ahora no comiste. Calienta que entra, le dijiste. ¿Qué hacemos? Le digo, nos vamos. Invéntate algo. No, me da vergüenza. Y nos fuimos. Y después me llamó, me dijo, ¿qué pasó? Tú me habías dicho que te quiero, te amo. Claro. Tenía 14 años. Pero en tu cabeza era otra persona. Claro, y le dije, tú me engañaste. Ahora lo veo y le pido disculpas. Realmente, ella no me engañó. O sea, fue una confusión. Una situación. Yo nunca propia de la cojudez, sí pasa, de sí ser pasa. Bobazo. Porque si me hubiera acercado, no hubiera sido bobazo, me hubiera acercado, eso no hubiera pasado. Claro, pero siempre tienes el amigo. ¿Qué hace un bobazo? Cuando... Empieza a enviar regalos también. No, sí, pero siempre tienes un amigo. Vas a una discoteca y siempre tienes un amigo lanzado, ¿no? Que es el que va. O sea, yo nunca fui así. Yo tampoco, claro. El que puede ir a. Me dice, mira, estamos tres, ahí hay tres manes. Y yo. Ya, pues me dice, ya, yo voy y las traigo para salir a bailar, a sacarlas a bailar. Entonces el man va. Y tú digas que el man, hablaba. Todo con las manos, todo aspavientos. Aspavientos. Es una gran palabra. La quería usar. El man lanza esas palabras así. Y no. Tú no escuchas nada, pues la bulla. Y de repente ves que las manes comienzan a ver, pues, ¿no? A los man así. Y tú ahí. Claro. Ahí. Sumidazo. Claro, pues. Como yo todos los programas. Y con el trago. Claro. Y eso, ¿sí? No hay frase más. No hay movimiento más perdedor que ese. Total, eso es lo que voy. Sí, ¿qué es eso? A eso es lo que voy. Que qué mal. O sea, nosotros no sabemos coquetear. No, digo que siempre hay. Entonces, a veces lo mandaban a la miércoles. Tal vez porque los amigos tampoco eran tan agraciados. O a veces venían, ¿no? Y ahí ya cada uno ya, una vez ya te llegan, ya cada uno se preocupa en que se quede contigo, pues, ¿no? No, que cada uno también escoge su manada, aunque claro. No lo creas. Pero también depende de tu acercamiento. Yo soy igualito. Yo así que, yo no puedo. A menos, como dice Víctor, a menos que la man me vea y nos recontramiremos y todo. Y ahí ya de más grandecito me fui sacudiendo y ya podía hablar. Pero eso de ir de cero así a la nada, nunca lo logré. Y tenemos yo sí lo hacía, pero para mis amigos. Bueno, ahí sí, cuando no me importa. Oye, pero a mí me dice, yo iba con un amigo y me decía, oye, pero tú les cantas, pues. Le digo, ¿qué? ¿Y qué voy a ir? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué guapa! Eso puede venir después. Claro, eso le digo. No, oye, entiendo. Pero a ver, yo quiero decir algo que es importante también. A ver, entre hombres que estamos, que tú sabes que dentro de todo, I'm just the guy who talks a little girly, me pidió alguien en el programa que diga, que traduzca, quiere decir que soy... un hombre que habla un poco afeminado. Pero igual soy hombre y siento que entre brothers
tenemos que siempre apoyarnos. Claro, entre bomberos no nos pisamos la manguera. Pero un amigo gay es un gran wingman. Pero, exactamente. O eso te es un gran wingman. Mejor como la contraria a Erika. Lo que te hacía, la que te va pero, y todo lo contrario. Lo que acaba de decir Diego es lo mismo. Y por si acaso, viceversa. El amigo straight es el mejor amigo de conquista de wingman del otro lado también. ¿Por qué sucede? Y lo acabo de decir porque lo dije en voz alta pensándolo. Uno tiene que para salir del cielo. No, bueno, sabes, la gozamos. Uy, la rompemos. Hasta yo me voy, hasta yo me voy con una señorita. A ver, pero escúchame. A ver, algo que es importante. Mira, tienes que escoger bien tu manada. Y lo dije en voz alta, ¿por qué? Porque si te unes con un pocotón de nerviosos, vas a espantar a todas. Las vas a espantar a todas. Y se ve horrible. O sea, Y que muestra hambre tampoco. A ver, y a ver. A ver, te voy a decir una escena súper Guayaquil. Jueves por la noche, ladies night entre comillas, y ves a los manes con la camisa abierta, sellando el pecho, con la cadena y los mocasines, todos disfrazados igualitos. Una mujer decente no se va a acercar ahí. I'm sorry, como los pelados not sorry. Sorry. No, claro. Claro. No, a ver, pero sí, tienes que ser alguien que realmente vaya con tu energía. Pero son zapatos quesos, son quesos ver, quesos. A ver. No son. A ver, tienes que ir con alguien que genere esa energía, que atraiga lo que estás buscando. Sí, sí. Como todo en la vida. Entonces, cuando quieras salir de conquista, escoge bien con quién te vas a ir de fiesta. Todo depende. Yo decía, pero yo tengo un amigo, no lo voy a nombrar, que lo conozco. Entonces, por ejemplo, él sí es lanzadazo. El man es lanzadazo, pero a veces me da como que me da vergüenza de las cosas que él decía, porque yo soy como que más tranquilo, ¿no? Entonces, y el man estamos, yo tenía un bar en una época, entonces el man me iba a ver al bar. Me caía en mi bar. Entonces, claro, tomábamos ahí unos traguitos, estábamos en el bar, pero yo me ponía a trabajar, a hacer otras cosas. Entonces ya, pues, el man le gustaba a alguien. Pues no, y yo veía que el man, y se apuntaba y se acercaba con unas líneas vergonzosas. Claro. Y yo estaba al lado, pues, y a veces el man me decía, ven que con una amiga, ven, entonces yo me ponía al lado, ¿no? Me daba una vergüenza. Por es horrible eso. Por si ganaba el man. Ganaba. O sea, a veces no, pero en general ganaba. Y yo, ¿cómo es que esta man está creyendo? Está claro. Todas las pendejadas que le está... No le mentía, pero... Oye, bueno, ¿y cómo así? Pero así, con esta... ¡Cambiaba la voz! Casi que con un amorfito. Bueno, y cuéntame, ¿qué haces por aquí? Y yo, ¿qué es eso? No, ¿qué va a estar haciendo en un bar, maricón, con un trago en la mano? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, bueno, y a los 10 minutos ya era súper de frente. Bueno, ¿y qué tal si nos vamos de aquí con mi amigo? Que tengo el carro aquí, nos vamos a tomar unos tragos a mi casa y todo. Y yo con una vergüenza así, puta... Ahora, a veces funcionaba. Claro. No, o sea. Pero me moría de vergüenza. Todo puede funcionar. Todo puede funcionar. Ahora, yo pregunto, ¿no? En el caso de ustedes, a ti, no sé si te habrán pedido. Ya, digamos que lograste en ese bar un clic con esa man y todo termina en freír bien los huevos. Digo, hablamos del programa. Nunca te han pedido como algo así como, ay, cántame, ni siquiera. No, noviembre la que te... No, sí. No, otra. O a ti te han pedido hacer algún personaje y a ti, no. Personaje, no. O así como... Ya, di. No, en realidad... El ángel de piedra. Claro. Ángel de piedra. A mí no me decía eso porque en soltero tenía nada, pero la gente sí me decía, no pelabas, pero oye, o pelabas también, divótate. Y yo... Eso solo decía el personaje. Pero en el acto. Ah, mira, estoy pronto en el acto. ¡El acto! Claro, pues. Ah, no. ¿Nunca te sirvió? ¿Nunca? ¿Actúo mientras estoy haciendo? No. No, bótate. A mí me decían... ¡Bótate! ¿Quién quiere escuchar eso? A mí me decían, hazme el nada de eso. ¿Nada de eso? ¿Qué? El de emergencia. Nada de eso. Pero imagínate, Danilo, estar ahí. Estar contigo hasta morir. Mientras estás haciendo eso, no es imposible. No, pero si hay gente que pide esas cosas. Que a ver, cuenta. ¿Qué te pide? Es que depende. Ya, ¿por qué? Porque, corta. O sea, si es una man que de pronto ves que es como aparentemente inalcanzable y entonces tú ves que ahí hay posibilidades y un día me dice hoy no, para ver ni se quede, y quedamos en vernos en un lugar como ya listo para la actividad. Claro. La propia. Y me dice, pero tráete el traje del papá de Estrellita Solitaria. El payaso. Además, muy friki la mamá, porque además ¿claro? No sé quién rayos se puede excitar con eso. Claro. Era un traje guindado de payaso con el gorro. Y yo llegué donde el vestuarista, Guillermo Sánchez. ¿Y cómo le pides? Digo, Guille, ¿me puedes prestar el pantalón en el traje ahí? ¿Por qué? ¿Que tienes un cachuelo? Porque Paola no me ha dicho nada. No, es que ahorita le pregunto, no, ¿qué, Paola? No preguntes. Tranquilo.
Yo, chucha, no cargo ni 20 latas para decirlo, estoy 20 latas. Claro, claro, claro. Yo, no, es que préstame para... Tú te vas de... ¡Adivinó! ¡Ay, no! Adivinó de una, nomás. Claro, le digo, sí, sí, pero... Shh, frío, frío. Me dice, ¿qué, güey? Toma, toma, toma. No, ya. El guardia, no te veas sacando todo en corto. Claro. ¿No? Me dice, me lo traes lavado. Le digo, sí, claro, sí, obvio. Claro. Y llegué y no sé qué hacer. Yo le digo, aquí está, ¿que me he visto? Aquí está el traje. ¿Lo quieres ver? O... No, no, póntelo. No, casi que lloraba, sí, pero estaba bien. Valía la pena que tú... Valía la pena. Y va, tra, sí. Tra, tra, y empecé, ¿no? ¡Ese es mi jefe! ¿Así? No, no, ¿sabes qué? Pero coronaste. Coroné. Oh, ya. No es que te hicieron como la corona del divino niño que lo mandaron para la... Sí, coroné. Pero ah, digo, siempre que me topo con compañeros actores, digo... ¿A ustedes no le han preguntado eso? ¿Ustedes no han pedido eso? ¿Quieres buscar compañía? Quiero buscar compañía. La idea es que te fuiste a bañar y te arrodillaste. El único que me acompaña con llorabas en la ducha. Fue mi suerte que alguna vez le pidieron hacer el Brian también. El man, una vez con toda esa vaina. Es un poquito más normal, por último. Claro, pues. Que de payaso. No te creas. Decadente. Bueno, sí, es que de payaso, claro, es muy friki, claro, además. Claro. Claro. Pues era un payaso que yo le hacía como medio borracho, que no sé qué. Claro, sí. Claro. Y con esa voz. No, es más. Nunca tuvimos problemas. Sí, yo tuve problemas por eso. Eso, a ver, cuando me tocó hacer ese personaje, le dije a David, oye David, yo he visto, David me enseñó un video, que no había mucho, hermano, un video de 15 segundos, me dice, esto es lo que hay, saca ahí como puedas, yo voy a hacer Estrellita, me dice, hermano, le digo, claro, maricón, como tú tienes demasiado material para ver, y aparte tú, David se dedica a eso, yo no soy tan imitador, o sea, hay por ahí un par de cositas, pero no me dedico a eso, le digo, para ti es fácil, ¿yo qué voy a hacer con eso? Me dice, no, y solo vi que el man decía en un día, ¡ese es mi jefe! Y dije, ya, aquí me agarré, eso es lo que tengo, y no hay más. Y después, con lo vi en el que departamento se tambaleaba, creativo decidimos ¿viste que, claro, que sea, que esté siempre humo. Y como esté tambaleando, quedamos, sí, más quedamos, no sé, no, que esté como humo. Decía, digo, ¿va a haber problema? Y ahí más bien me dice, no va a pasar nada. ¿Qué, a quién le pregunta? No, este man me advirtió en fusilero que se iba a pasar. No, no va a pasar nada. ¡Piwi! Corte A, yo voy saliendo del canal y había unos manes. Que a mí, con el respeto que se merece la asociación de payasos, digo, si van a reclamar, ¿por qué me han vestido de payaso? Dan risa, pucho. Ay, no. Yo voy saliendo. ¿Te acuerdas que iban los pasteleros a comer pasteles? Sí. Había un maricón que vendía pan con huevo, ¿te acuerdas? Decía, pan y huevo duro. Dice, ¿quieres huevo adentro o afuera? ¿Cómo? ¿Adentro del pan o afuera? Claro. Yo salía a comer mi pan con huevo y mi pastel y veo unos payasos ahí. Bravísimos. Ahí, bravos, con unos reporteros de farándula que me van a poner una demanda. Yo salgo... Y yo algo le había hecho a David, no me acuerdo en una entrevista había hecho, y David sale y dice, no, la verdad, este es un rollo de Víctor, dice Víctor, ¿a qué le hemos dicho que no haga eso? En la ¡qué tele. Infeliz! Le he dicho que no haga eso, pero él te mandó a no tiene control sobre eso. Hemos tratado con el equipo creativo, pero es así, él es irreverente, hizo que le da la gana. Y después le digo, me dice, algo yo le había hecho, decía, me desquité, güey. Entonces estaban los payasos ahí, relajo, y yo, además, en televisión, diciendo algo peor. Me dicen, no, Víctor, no me acuerdo que el cuy me entrevistó, me dice, Víctor, ellos dicen que tú lo estás interpretando borracho, entonces piensa, das a entender como que todos los payasos son borrachos, y yo respondo, digo, todo lo que yo conozco son borrachos. Ay, no, pues. Y después, ya que le acabo, digo, o sea, los que yo conozco, pues. Digo, es un tema de conozco conocimiento. A dos, claro. Vengo de un pueblo donde llegaban las carpas de circo y esos manes salían ebrios a dar función. Ojo, yo igual me reía, le digo, me parecía aplaudirle lo que hacía. Digo, pero estaban todos ebrios. La cagué. Más todavía. Llamaron, y el Cucalón me puteó, me dijo el jefe, no, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir? Digo, pero... Y la verdad, me estoy mintiendo. Sí, pero no, una cosa es decirle, una cosa que... No puede ser tan honesto. Y él siempre me decía, no tan honesto. Never decía, go full retard, never. Dice, claro, lo que estás pensando, ya, dos frases antes, ahí te calles. Robert Downey Jr. en Tropic Thunder, ¿has visto esa película? Ahí él manda ese consejo. Es never buenísimo. Go full. Never go full. Claro, es muy never, go full. Never go full. Robert Downey Jr. Así es. Bueno, queremos agradecerle otro programa más junto a la Prefectura de Los Ríos. La verdadera obra no está en los muros de protección, ¿ah?, o en la siembra de árboles o en los kits de emergencia. La verdadera obra sucede cuando cada riocense se siente seguro en la época invernal. Cuando todos en casa están bien y cuando lo que tanto esfuerzo ha costado conseguir está bien protegido. Porque para la Prefectura de Los Ríos la verdadera obra es que tú vivas bien.
Es un mensaje de Johnny Terán, el prefecto de la provincia. Que eran palabras tuyas, estaban bien bonitas igual. Qué bien bonitas. ¿Sí? ¿Qué? Se salió del alma, sí, ¿no? Oye, pero interesante, interesante lo que acaba de decir estoy bobazo, Diego. Estoy bobazo. Eso es lo que acaba de decir Diego, interesante. Never go full. Y a veces nos pasa eso. Cuando nos gusta a alguien, no nos podemos aguantar. Yo creo que debería ser lo más natural poder decir qué es lo que siento. Oye, las mujeres sienten eso. Pero yo tengo que aguantar. No, y los hombres también. O sea, me ha pasado con gente que me ha gustado y de repente le quiero decir todo lo que despierta en mí, pero otra persona, ¿por qué se asusta? A veces el ser humano no está preparado para recibir. Yo les doy un consejo. A ustedes les gusta alguien, por lo menos en esa primera conexión, no se empluten. Tú lo dices porque eres bonito. No. Tú lo dices porque eres bonito. Te lo digo porque no tienes idea cuántas veces. El menos agraciado tiene. ¿Cuántas veces arruiné momentos por culpa de una borrachera? A nadie les ha mejorado el momento. Exacto. A nadie. No, yo no. Mejor ni hablo. Y al día siguiente llamaba, oye, No, hasta ahí nomás, Yo una vez borracho pedí matrimonio y no me acuerdo. Me contaron, estaba en Salinas, yo en el descanso de una escalera. Una más que conocí ese día, de la cual no me acuerdo. ¿Y la amante fue a reclamar el matrimonio después? No, después la mamá mandaba mensajes. ¿Nos casamos o no? ¿Qué te decía? Sí. Oye, ¿qué pasó? Claro, me dijo sí, pues. Me dijo que sí, además. La tecnología no es muy amiga tampoco de las personas que nos gustan las copas. O sea, yo al día siguiente me levanto, no quiero ni abrir el WhatsApp de todas las cosas. ¿A que tú quieres escribir? No, hoy de llamar. Otro consejo. Yo sí me controlo. De llamar. El like. ¿Quiénes somos para dar consejos? Hemos hablado del desastre que somos. Tengo un consejo para ti. Pero el like, en las fotos de una man que te gusta, que pones like. Es terrible. Está pésimo. No, pero a ver. Peor que una pista igual. No, claro, pero ya es una pista. Es una notificación. Y apenas publica la foto, ya like. Claro, el primer like. El primer like. Tú siempre eres el primer like de una man que yo sigo. Voy a seguir tu consejo. Tú siempre eres el primer like de una man que yo sigo. Sí. Siempre abro y Javier Pimentel like. ¿De verdad? Sí. No la hagas así. Se va a casar. No, yo hago eso. Voy a seguir tu consejo. Ya que están dando consejos. Sí, para que tú sepas. Voy a dejarlo ahí un rato. Claro. Unas 4 horas. El algoritmo te traiciona. Porque el algoritmo es cruel. El algoritmo te traiciona. Y sí me ha pasado a veces que de repente yo te lo pones primero. Y veo así, el primerito. Ese publicado hace 3 segundos. Y yo, ¿qué, güey? Qué vergüenza. Sí. Bueno, amigos, suscríbanse. Les queremos recordar que por favor suscríbanse. ¿Ya tenemos 50 mil o no? ¿Qué? 20 mil, oye. ¿No? 20 mil. Dimos el programa anterior. Claro. 25 mil. ¿Me estás hablando en serio? Entonces usted está inventando. Me estoy inventando. 20 mil. ¿Pero cuánto le suben por capítulo? Pero me parece que fue... Oye, hace 15 días jodíamos, teníamos 12 mil, 11 mil. Y jodíamos, no, que nos falta hartísimo para llegar a 20 mil. 15 días después ya estamos en 20 mil. Y después les llega la plaquita. Eso es bueno. Sí, felicitaciones. Como quizás como conclusión de este... De estos mensajes. De estos mensajes de este programa... Deje de ser bobazo, nada más. Fácil no de papaya, no sea ofrecido, porque al ofrecido no le va bien. No funciona. No funciona ser ofrecido. Sea más cauto y menos redes sociales. Y no se emplute. Muchísimas gracias a nuestro querido Víctor Araos, que ha estado un día más con nosotros aquí. Todo lo que aconsejó. Gracias, hermano, por acompañarnos. Hermano lindo. Gracias a Produvita. Ya me llevo mi colágeno hoy día. Más te vale. Para la artritis. Vamos. Oye, qué horror, porque todo lo que dijiste es lo que yo hago mal. Dice, él hablaba y decía, redes sociales, menos intensidad. Y yo así, ¿ahora qué voy a hacer? Mejor me despido. Fue dedicado. Chao. Adiós. Chao. Tienes razón.